Hola, buenos días. Estamos aquí en Colombia, en Jet Set, con mi compañero Mauricio Nao. Yo soy Ileana Fuengoy, lo voy a entrevistar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, como si no lo conociera. Todo esto muy formal. Aquí estamos en Jet Set, desde una hermosa terraza, viendo la montaña de Bogotá. En último año, para ti, ¿quién es Martín? Bueno, Martín Santoro... no lo he adaptado a mi vida personal, pero sí como que lo he adaptado a mi vida diaria en las grabaciones. Como tú sabes, pues llevamos 6 meses de grabación y ha sido como que ya parte de mi vida interpretar a Martín a diario. Y es muy padre porque me toca jugar con dos personalidades completamente diferentes, tanto como bueno como un hipócrita, que yo creo que es la palabra más grande que puede existir para Martín. Para ti, ¿quién es Fernanda? Híjole, Fernanda, para mí, bueno, aparte de que personalmente es muy importante, es una niña caprichosa, es una niña muy berrinchuda, lo cual es provocado porque la ausencia de sus papás es como lo que más le pega, ya sabes. Entonces trata de llamar la atención todo el tiempo y pues hace lo que se le antoja, ¿no? En la historia, Fernanda es novia de Benjamín y después se lo quita la Celestonta. Entonces, cuando empieza a hacer de las suyas. Realmente, Fernanda no es mala, no es una villana. Es malora, es canija y es una bitch. Pero en realidad no es mala. ¿Qué ha sido lo mejor y lo más difícil de interpretar a Martín? Fíjate que me ha pasado algo que ha sido difícil interpretar a Martín con ustedes, mis compañeros, porque como que fuera del set nos la llevamos súper bien, somos súper amigos todos. ¿O no? Sí, la verdad, sí. Okay. Entonces, sí, nos la llamamos súper bien, somos amigos, salimos los fines de semana. Entonces, como que hacer estas escenas tan fuertes con Martín, con Benjamín, con Fernanda, creo que son los dos con las cuales tenemos escenas muy fuertes. Contigo tengo escenas súper fuertes. Entonces, a veces sí como que se crea una tensión muy fuerte en el set, ¿no? Pero creo que lo hace más interesante, ¿no? Más bien es como la química. Y bueno, ¿y lo mejor? Y lo mejor, pues bueno, lo mejor ha sido interpretar a Martín Santoro en realidad. O sea, me parece un personaje, para mí como actor, me parece súper completo. Jugar con esas personalidades, es un bipolar, es un hipócrita, está loco de la cabeza, entonces me gusta. Sí, la verdad, yo no dudo ni tanto que sea uno de los personajes más divertidos de interpretar, la verdad. Tiene muchas virtudes, Fernanda, de verdad. Yo no sé por qué no te cae bien. A mí no me cae bien para nada. No, es lo máximo. Yo diría, perdón, pero como Martín es una maldita caprichosa. Es lo máximo, mira, de verdad, te conviene enamorarte de Fernanda. Yo quiero que compartas con la gente de Jet Set, ¿cuáles son los términos que tienes para Celestonta? Por favor, empecemos con el primero. Pues mira, Celestonta... Uno de los favoritos es Cafetera, Cafetera Express. Este ha sido como el debut en tu carrera en la televisión. Sabemos que hacías mucho teatro anteriormente. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, pues han sido, creo que empecé con el pie derecho. No pude haber empezado mejor, o sea, frente a MTV, que es una cadena internacional. Y bueno, en México reconocidos Argos TV, que la verdad, bueno, pues últimamente ha hecho unos proyectazos en México. ¿Quién no quisiera trabajar ahí? Y pues estoy feliz de la vida de trabajar con ustedes, con MTV, que la verdad se ha portado muy bien con nosotros, nos ha tratado excelente. Mi personaje ha gustado mucho, entonces no podría ser más feliz estando aquí en Colombia. ¿Cómo te sientes en mi país? Feliz de la vida, me encanta. Moría por cómo soy Colombia. Antes de ti, antes de conocerte a ti. Ya después se me quitaron un poquito las ganas. Sí. Pero. ¿Tuviste un novio colombiano por allá en México y no sé. Me refiero a ti. Pero ya, creo que ya está subiendo otra vez mi impresión, mi buena impresión. ¿Por qué Último Año es diferente a todas las novelas juveniles para ti? Bueno, para mí yo creo que es súper diferente porque esta novela tiene un thriller psicológico y yo creo que ninguna otra novela juvenil allá afuera la han creado con un thriller psicológico, con suspenso, y yo creo que eso es lo que le da el toquecito también a la novela diferente. Yo vengo de una novela juvenil, como lo que es Grachi, y pues Grachi es una novela para niños completamente,
No, nada que ver, completamente diferente. Entonces sí, sí, claro, se nota la diferencia y me encanta que no solamente los jóvenes pueden ver la novela, sino también sus papás. O sea, tengo fans que me dicen que se sientan a ver la novela con sus padres o hasta con sus abuelos. Entonces está padre eso, ¿no? Pues Ileana, muchas gracias por estar aquí. Este, para mí ha sido un placer entrevistar a la actriz Ileana Fuengo. Así que te quiero, te amo, te adoro. Ve cómo nos queremos, no somos tan malos de la novela. Gracias a Jetset. Gracias. Espacio, gracias.